Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables, en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión, sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto, con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida, y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. A ver, comentar de la Fundación Patiño es hacer historia, ¿sí? La Fundación Patiño fue creada, impulsada por Simón Patiño y su esposa, doña Albina Rodríguez de Patiño, en el año 1931. En el año 1958 van a ser los herederos quienes expanden la fundación a Ginebra. Nos encontramos en los espacios de Simón Patiño. Esta es una fundación importantísima, histórica, y que tiene una trayectoria que realmente nos conduce hasta aquí, hasta poder entrevistar a su directora de la Ciudad de La Paz, por supuesto, la licenciada Susy Soto, quien es la máxima representante acá, que prácticamente nos va a contar acerca de cómo se fundó esta institución, cómo están estos espacios desarrollando diferentes actividades y alternativas para el colectivo. Muchísimas gracias por brindarnos esta su casa, que ahora la sentimos como parte nuestra y que expresa el sentir de lo que sería su máximo exponente, Simón Patiño. Primero, agradecer la entrevista, lugares, estos momentos, estos espacios nos permiten dar a conocer las actividades que viene realizando la Fundación, ¿sí? Entonces, primero agradecer, que creo que es muy importante para que a través de este programa también podamos mantener una comunicación directa con nuestros usuarios, con nuestro público, con la gente que nos sigue. La Fundación Patiño viene realizando actividades en tres campos: salud pediátrica, agroecología, educación y cultura. Las actividades de la Fundación Patiño se proyectan a nivel nacional a partir de las tres ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿De dónde podríamos comprender que emergen estos tres
ejes de acción y si están inspirados directamente en esta pareja, ¿no? que ha prácticamente impulsado estas iniciativas. Definitivamente están inspiradas en el trabajo que tiene la familia Patiño, Simón y Patiño y doña Albina Rodríguez de Patiño, ¿no es cierto? Y dando respuesta a las necesidades fundamentales de la población boliviana, la salud pediátrica, atender a los niños en cuanto a lo que es la atención básica primaria en salud, la agroecología, impulsando todo lo que son los trabajos de investigación, pero también apoyo agrícola y cuidado al medio ambiente, y la educación, el tercer pilar, ¿no? Educación y cultura. Estos tres ejes se articulan a los objetivos de desarrollo sostenible. La Fundación no se desmarca de las necesidades y de las alianzas internacionales para responder a estas temáticas. Los tres pilares de la Fundación dan respuestas a necesidades tangibles de la sociedad boliviana. Específicamente el pilar Educación y Cultura, que junto con José Baudouin y mi persona estamos llevando a cargo a nivel nacional, ¿sí? Y es a partir del pilar Educación y Cultura que se van irradiando una serie de programas, proyectos para atender a niños, a jóvenes, profesores y padres de familia. El espacio de la Fundación Simón y Patiño desarrolla múltiples actividades de ingreso libre, desde exposiciones de arte, presentaciones de libros, conversatorios y mucho más. Para mayores informes, Avenida Ecuador, número 2294, La Paz, 697-20-371.